Puede ser. Puede ser que la cumbre Leo Messi llegue a su final. Puede ser. A falta de que se haga oficial, varios medios, informaciones, fuentes fiables, se está hablando que se está completando los últimos flecos en la renovación de Leo Messi. Hay varios medios que lo afirman, hay varias cuentas de Twitter que también, pero yo me voy a guiar o de Fabrizio Romano o del Barça oficialmente, ¿vale? Se está hablando de que se está terminando las negociaciones y que Messi renovará 2 años. En cuanto se haga oficial, os daré mi opinión. En cuanto se haga oficial, os daré mi opinión. Me da miedo como madridista. Cuidado, ¿vale? Os voy a informar o informar de lo que se está diciendo, ¿vale? Fijaros aquí. Esto es la fuente de Fabrizio Romano traducido, ¿eh? Os lo comento. El Barcelona está trabajando en los últimos detalles, cláusulas y preparando la nueva propuesta oficial de contrato hasta junio de 2023, 2 años, para Lionel Messi. El Barça confía en completar el acuerdo tras conversaciones positivas, vía Fabrizio Romano, un periodista del que siempre, siempre, siempre os tenéis que fiar. Siempre, ¿vale? Y si dice esto, es que Messi está cerca de renovar. Hay otros que ya lo están afirmando, ¿vale? Fijaos, Alfredo Martínez, por ejemplo, todavía dice que no se ha tomado una decisión. Por ejemplo, dice Messi aún no ha tomado la decisión definitiva, esto hace ya hace una hora, de firmar la oferta del Barcelona. Quedan cosas por pulir e ir cerrando. Las negociaciones entre Messi y Barcelona avanzan bien y van encaminadas, pero aún no hay acuerdo de renovación definitivo. Aún no, en mayúsculas, no hay acuerdo, ¿vale? Pero luego Miguel Rico, que es el que ha dado la información de que esto ya está hecho y del cual el AS, el diario AS, se ha hecho eco de que Messi da el sí a Laporta, dice lo siguiente. ¡Ep! Dice Miguel Rico. Messi comunica a Laporta que acepta la propuesta del Barça. Contrato OK, solo pendiente de la firma. Cuando lo haga, será de 1 año, dice primero. Por cuestiones del límite salarial. Y sellará otro más en 2022. Esto lo dijo hace 2 horas, pero luego volvió a actualizar y dice: novedades Messi. El FC Barcelona encaja la ficha del capitán en el límite salarial de la LFP. Y Leo firmará ya 2 años, ¿vale? Esta es la información, ¿vale? Esta es la información de estos medios, ¿vale? Parece ser inminente, ¿eh? Parece ser inminente. Messi finalmente dice adiós a la cumbre, aunque yo creo que nos lo podíamos oler todos, ¿vale? Nos lo podíamos oler todos de que Messi iba a renovar. Simplemente, pues, iba a tratar con Laporta el ponerse de acuerdo con él, pues, para pulir en un contrato atractivo para Messi, pero dentro de lo que se puede permitir el Barça. Entonces, yo creo que Messi ha tenido que dar el brazo a torcer. Luego, supongo que cuando se haga oficial, ya veremos cómo son las... los detalles del contrato, qué va a cobrar. Los años ya lo sabemos, son 2 años seguramente, ¿vale? Pero tengo curiosidad por saber qué va a cobrar Leo Messi. Tengo curiosidad, ¿vale? Así que os lo informaré en cuanto se haga oficial, vídeo de inmediato. Así que suscríbete porque seré de los primeros en comentar la oficialidad de la renovación de Leo Messi, ¿vale? En cuanto se haga oficial, insisto, ¿vale? Y luego pues daré también mi opinión. Daré mi opinión de la renovación de... del astro argentino por el FC Barcelona, leyenda, después de haber estado vinculado al Paris Saint Germain, al City, ¿no? Esa cumbre, ese burofax, ¿no? Es que la historia de Messi ha durado mucho, ¿verdad? En fin, nos explayaremos un poquito más cuando esto sea oficial. También os quería rematar con lo que ha pasado en la Eurocopa y fijaros, ¿eh? Qué golazo de Modric clasificando a Croacia para la fase eliminatoria de octavos de final, ¿eh? Qué partidazo de Modric asistiendo y marcando el gol brutal por la escuadra, ¿eh? Y esto pues al final se ha quedado con Inglaterra primero de grupo, Croacia segundo de grupo, República Checa, en tercer lugar, pero creo que va a ser una de las mejores terceras porque tiene diferencia de goles +1 y por último ya eliminados Escocia, ¿vale?
Por cierto, una Inglaterra que ha ganado pues un 0-1 a República Checa muy seca, ¿vale? Muy seco todo el partido. La verdad que he estado más atento a lo de Messi, más que al partido en sí, ¿vale? Marcó Raheem Sterling a servicio de Grealish en el centro al segundo palo, remató Sterling de cabeza y pues al final se acabó 0-1. Al final creo que los dos se van a clasificar para siguiente ronda, porque creo que incluso cuando se han despedido los dos míster, el de Inglaterra y el de República Checa, ambos estaban riendo en plan, oye, nos vemos más tarde, ¿no? Nos vemos en las eliminatorias, ¿no? Porque creo que es consciente de República Checa que se va a clasificar, porque Ucrania tenía menos uno y había otro equipo que también tenía menos uno, y pensar que se clasifican los cuatro mejores terceros, creo que República Checa entra en esos cuatro mejores terceros, ¿no? En fin, y en definitiva, os quería comentar esto. Y recordad, estad atentos al canal, porque en cuanto se haga oficial, lo voy a comentar, lo de Leo Messi, ¿vale? Vídeo muy cortito, vídeo express. Nos vemos más tarde, si es que se hace oficial, si no ya mañana, ¿vale? Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.